El enmascaramiento de los fines reales presentándolos como nobles causas. La descripción de las necesidades del enemigo frente a los errores involuntarios propios. La acusación del uso de armas no autorizadas por el adversario. El anuncio de pocas bajas propias frente a enormes del enemigo. El recurso del apoyo de artistas e intelectuales a la causa. El carácter sagrado de esta. O la acusación de traidores a quienes ponen en duda la propaganda de guerra. Es evidente que nos resultan muy familiares. Morelli repasa cómo se trabajaron cada uno de estos mandamientos en las dos guerras mundiales y en la de Yugoslavia, y siempre idénticamente por los dos bandos. Descubrimos cómo los dirigentes de cualquiera de los dos frentes, en cualquiera de las guerras, manejan los mismos argumentos y las mismas falsedades para arrastrar a la población a la locura y a la muerte. Todas estas justificaciones, enunciadas, fueron utilizadas, por ejemplo, por los aliados para enfrentar a Hitler, pero también por Hitler para justificar sus invasiones. Sirvan como ejemplo de familiaridad estas palabras de un discurso de Hitler a Reichstag para justificar la invasión a Polonia. Hemos comprobado un recrudecimiento del terrorismo, así que me he decidido hablarle a Polonia con su mismo lenguaje. Otro elemento con el que se intentan legitimar guerras son los llamamientos al patriotismo. Michael Parenti, en su libro Más patriotas que nadie, explica cómo la apelación al patriotismo puede despertar la más miserable de las reacciones humanas, la guerra. Para ello nos trae las frecuentes palabras del líder nazi Hermann Göring durante el juicio por crímenes de guerra en Nuremberg. Dice este líder nazi: porque desde luego el pueblo no quiere la guerra. ¿Por qué debería querer un pobre sujeto que trabaja arriesgar su vida en una guerra, cuando lo más que puede conseguir de ella es volver a su granja de una pieza? Naturalmente, la gente corriente no quiere una guerra, ni en Rusia, ni en Inglaterra, ni en América, ni por supuesto en Alemania. Eso se entiende. Pero son los líderes los que determinan la política y siempre es un asunto fácil arrastrar a la gente. El pueblo puede ser atraído por el mandato de los líderes. Esto es fácil. Todo lo que hay que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona del mismo modo en cualquier país. Es decir, se puede convencer para la guerra sin ningún problema. Las instituciones que trabajan para crear una estructura mental que legitime la violencia y la guerra son numerosas y de diferentes cataduras. El Partido Popular creó la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, presidida por José María Aznar. Con motivo del aniversario de la caída del Muro de Berlín, esta fundación realizó un documental en el que explica su versión de la historia y desarrolla su modelo de afrontar las crisis internacionales. Los fragmentos de la voz en off del documental dicen lo siguiente: la libertad hay que conquistarla y merecerla. Cuando Hitler tomó el poder, políticos de derecha y de izquierda dijeron que se podía evitar dialogando. En 1934, millones de ingleses pedían paz mediante el diálogo. En 1938, la opinión pública francesa también pedía diálogo. La respuesta al diálogo fue inmediata: la invasión nazi de media Europa. Dialogar con quien puede asesinar nuestra libertad nunca funciona, ni entonces ni ahora. Y continúa el texto del documental: la salida de la guerra de Vietnam debilitaron a Norteamérica y a los países de Occidente. La crisis económica de 1973 introdujo un nuevo lenguaje político, la distensión. Dialogar y apaciguar a la Unión Soviética. La respuesta al diálogo no se hizo esperar. El totalitarismo comunista siguió rearmándose y expandiéndose por el mundo. Sigue: la lucha por la libertad no es fácil. Los políticos débiles abogaban por el diálogo. El apaciguamiento nunca funciona, ni entonces ni ahora. No hay diálogo posible con el totalitarismo. El discurso pretende propugnar, sin decirlo, la guerra como modo de resolución frente al diálogo. Y el ejemplo con el que pretende ilustrar la idoneidad de su propuesta es el modo en que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. En referencia a la caída del Muro de Berlín y del comunismo, el documental termina diciendo: la pesadilla ha terminado. Y a continuación se sucede una imagen negra simulando el final del documental, y al puro estilo cinematográfico de esas películas de terror que sugieren una segunda parte, cuando ya parece que se ha terminado, surge sin sonido las imágenes de las torres gemelas ardiendo y derrumbándose. Se trata de un mensaje subliminal de que la guerra continúa y de que su discurso de no al diálogo y no al apaciguamiento sigue vigente. Es decir, que la película tiene una segunda parte. Se trata de un método
técnicamente impecable y muy refinado de apología de la resolución del conflicto mediante la violencia. La idea es establecer paralelismos inquietantes entre la escalada de agresiones del nazismo y los momentos actuales, las Torres Gemelas. Del mismo modo, entre las posiciones dialogantes que presenta como inútiles en la biografía con las dialogantes actuales. Y sigo con los ejemplos. Desgraciadamente, en los últimos años se han ofrecido varios ejemplos de cómo se ha preparado mediáticamente el terreno para justificar una guerra. La productora The Fictive State, perteneciente a la cadena canadiense CBC, elaboró el elocuente documental Vender la Guerra, que fue emitido por el canal 2 de Televisión Española el 10 de febrero de 1995, pasando absolutamente desapercibido. Es un trabajo de investigación escalofriante que yo creo que les tengo que recomendar. Este documental relata sobre la Primera Guerra del Golfo, la historia de la noticia de la muerte de 312 bebés del hospital Kuwaití Nadan al ser robadas las incubadoras por las tropas iraquíes cuando invadieron este país en 1991. Un adolescente de 15 años detalló como testigo de los hechos en el Comité de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos cómo vio soldados iraquíes que entraron en el hospital con sus fusiles, sacaron a sus bebés de las incubadoras y los dejaron morir en el suelo. Fue noticia en todos los medios. El hecho provocó el apoyo de los congresistas estadounidenses a la invasión. Bush citó esta historia 6 veces en su discurso. Se trató también en un foro internacional de la ONU. 2 días después, esta organización aprueba la intervención en Irak. El crimen de los bebés de las incubadoras fue denunciado también por Amnistía Internacional y en el documental aparece un testigo que explica cómo amortajó a 14 niños. Cuando los iraquíes abandonan Kuwait, un protésico de la Organización Mundial de la Salud llega al hospital y ve que apenas tiene daños y que las incubadoras están todas en su sitio. El guía kuwaití le explica que esa historia de los bebés muertos no se produjo nunca. Un observador de una ONG de derechos humanos es enviado al lugar y llega a la conclusión de que la cifra de niños muertos tras sacar las incubadoras le parece excesiva. Amnistía Internacional termina corrigiendo su denuncia y negando la historia. Una docena de médicos de diferentes nacionalidades que estuvieron en Kuwait durante la invasión también lo niega. Otra ONG revela que en todo el país solo faltaron una o dos incubadoras. No se encontró a nadie en todo Kuwait que viese la muerte de los niños prematuros. El documental Vender la Guerra explica cómo se crea la campaña Free Kuwait, financiada por una ONG que se llama Ciudadanos por un Kuwait Libre, que aporta 10 millones de dólares a una empresa de publicidad que se llama Hill & Naughton. En el documental aparece el ejecutivo de la empresa y dice en cámara que como la ciudadanía norteamericana no reaccionaba, se preguntaron, ¿qué podíamos hacer para convencer a los norteamericanos de la necesidad de una intervención? Había que convencerles de que Saddam era un loco peligroso que había que parar. Organizan el cuento de las incubadoras. Llevan como testigo estrella a una adolescente que después se descubre que es la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos. Algo que ni los congresistas sabían. Para vender la guerra, dice el documental, para vender la guerra, la mayor sociedad de relaciones públicas de América del Norte invadió la sociedad de la información. Este termina con esta afirmación del ejecutivo de la empresa de publicidad. Con el paso del tiempo, vean ustedes que las cosas que se quedan grabadas en la memoria son esas fotos, esa imagen, esas historias. Al final, el conflicto tuvo exactamente el desenlace que nosotros queríamos. Es escalofriante pensar el potencial de la información para arrastrar a un país a una guerra. En tiempos medievales, un pueblo iba al combate por el capricho de un monarca o un señor feudal. Ahora va a golpe de un talonario de 10 millones de dólares gestionados por una empresa de publicidad. En la India, desde 1989, más de 80.000 personas, unas 6.000 al año, como promedio, en su mayor parte musulmanes, han sido asesinados en Cachemira, sobre todo por las fuerzas de seguridad indias. En febrero de 2002, más de 2.000 musulmanes fueron asesinados en las calles de Gujarat. Muchas mujeres, a menudo después de ser violadas en serie, y muchos niños fueron quemados vivos. 150.000 personas tuvieron que huir de sus casas mientras la policía y la administración contemplaban las matanzas con los brazos cruzados cuando no participaban en ellas. El hecho es que nadie ha sido castigado por ello, ni el gobierno indio ha tenido que soportar acusaciones internacionales por la complicidad de esas masacres y esa limpieza étnica. ¿Cuál es mi conclusión? Si los poderosos
hubieran encargado a sus medios difundir del gobierno indio la imagen de genocida y terrorista que legitimara la intervención internacional, como hicieron con Saddam Hussein o con Slobodan Milosevic, la opinión pública podría haber estado perfectamente preparada para una intervención militar. Sin esa campaña y con el silencio de los medios sobre la violación de derechos humanos en la India, esa opción ahora resulta descabellada. Y seguimos con las misiones de paz, tan de moda. Es evidente que vivimos en tiempos dominados por la era de la comunicación y de la persuasión. Todo se puede conseguir de la gente, pero todo se necesita conseguir mediante la persuasión, nada sin ella. Y las guerras y los ejércitos forman parte de esas acciones necesarias de convencimiento previo. Como es de percepción unánime, la situación de injusticia internacional que atravesamos, las violaciones constantes de derechos humanos en numerosas partes del mundo y la existencia de sistemas políticos despóticos y represores que se aplican a la geografía, ha sido sencillo lograr la sensación general de la importancia de las denominadas misiones de paz. Es decir, ejércitos que van a realizar operaciones en otros países. Sin duda es plantear una solución un poco razonable. En lugar de establecer mecanismos que ayuden a terminar con las injusticias entre el norte y el sur, que explica la existencia de muchos conflictos, trabajar el desarrollo de instituciones internacionales más democráticas y con más capacidad de actuación, y la creación de tribunales y legislaciones que velen por el cumplimiento de los derechos humanos, lo que nos ha convencido es de las bondades de los ejércitos de intervención. Se propone, en mi opinión, la policía, cuando todavía no tenemos las leyes para saber qué normas hay que cumplir, ni los jueces que establezcan quién y qué normas se han incumplido. Y todo este proceso, como he dicho al principio, lleva asociado todo un modelo comunicacional para lograr el consenso social. Del mismo modo que hace mucho decidieron llamar a todo lo relacionado con la guerra defensa. Uno no podía entender cómo todos los gobiernos necesitaban un ejército para la defensa si nadie disponía de un ejército para el ataque. A pesar de que en el mundo solo hay ejércitos defensivos y ningún ofensivo, hay guerras que se pretenden resolver con intervenciones humanitarias de carácter militar. De modo que las mismas personas uniformadas, entrenadas y armadas para la guerra, de la noche a la mañana se convirtieron en ejércitos humanitarios, que se dedican a intervenciones humanitarias. Eso sí, perfectamente pertrechados de sus fusiles humanitarios, sus bombardeos y sus lanzagranadas. Esos militares guatemaltecos, marroquíes o sudaneses, que no tienen muy buena fama de respeto a los derechos humanos en su país, terminan con un casco azul defendiendo los derechos humanos en la otra parte del mundo. Desde hace varios años, los gobiernos han encontrado en el término humanitario la piedra filosofal con la que seducir a los ciudadanos. Como dice Alberto Piris, general de artillería en la reserva, las misiones calificadas de humanitarias han sido exaltadas hasta extremos exagerados. No deben hacer olvidar la cuestión fundamental, que los ejércitos tienen como misión básica ser capaces de hacer la guerra y ganarla. En caso contrario, resultarían inútiles y podrían ser reemplazados por otras instituciones menos costosas y más adecuadas a las tareas de ayuda a la reconstrucción de los pueblos devastados por la guerra o calamidades. En septiembre de 1999, el presidente Clinton afirmaba: "Lamentablemente no podemos responder a todas las crisis humanitarias que se producen en el mundo". La respuesta del escritor Eduardo Galeano a este comentario no pudo ser más lucera. Menos mal. La confusión y manipulación sobre el papel de los ejércitos en las intervenciones humanitarias es tan controvertido que genera situaciones como las que ahora quiero explicar. Uno de los elementos que necesita la ciudadanía para valorar a su gobierno es conocer la política que está aplicando en todos los ámbitos. Si una de esas decisiones es enviar soldados a una determinada región, parece lógico que los votantes sepan a qué han ido esos soldados para valorar esa decisión. Sin embargo, en España no se puede saber si las tropas han ido a Afganistán a hacer la guerra o a hacer la paz, y los medios no tienen ningún interés en descubrirlo. En agosto del 2005, recordarán ustedes, murieron 17 soldados españoles que viajaban en un helicóptero militar en Afganistán. Se generó un duro debate entre el partido del gobierno y el opositor Partido Popular. El portavoz de defensa del PP afirmó el 20 de agosto que nuestro ejército se encontraba allí en misiones de guerra. Según la responsable de política internacional, Trinidad Jiménez, en declaraciones del mismo día, es una misión de paz en la que también hay riesgo. Yo creo que no sería difícil diferenciar una misión de otra. Estaría bueno a estas alturas que se confundiese la guerra con la paz. Bastaría con explicarnos qué hacen a lo largo del día los soldados, cuáles son sus funciones y qué órdenes han recibido. La manipulación del lenguaje es tal que el entonces ministro de Defensa, José Bono, dijo que
Nuestros soldados están en Afganistán para luchar contra el terrorismo, dar seguridad al pueblo afgano y propiciar la libertad, la democracia y el progreso. La presencia española se realiza, continuó Bono, en el marco de una misión de paz, según la calificación de las Naciones Unidas, que ha autorizado la intervención. Es evidente, parece lógico, que luchar contra el terrorismo no puede ser una misión de paz. Se puede estar de acuerdo o no con la causa, pero no se puede llamar misión de paz. Al día siguiente, el diario El Mundo publicó un amplio reportaje anunciando el testimonio de cómo es la vida en la base a la que pertenecían los 17 soldados muertos en helicóptero. Uno piensa que leer ese título le aclararía bastante, pero tras terminar las dos páginas que ocupa ese texto, yo supe lo que comían, cómo eran sus letrinas, los bichos que había en el desierto, pero me quedé sin saber a qué se dedicaban los soldados españoles en Afganistán. Y la prueba de la vocación de transparencia de nuestras autoridades son las siguientes respuestas de un oficial tras la muerte de aquellos soldados. Se trata del teniente Navarro, que viajaba en el segundo helicóptero accidentado, donde no hubo heridos. Fue entrevistado por El País el 20 de agosto. Y a la pregunta, ¿qué misión estaban realizando ustedes cuando se produjo el siniestro? Responde, era una misión dentro de un ejercicio, como las que realizamos cada día, nada diferente. Quedamos sin saber qué hacen los soldados. También le preguntan sobre el accidente. ¿Piensa que el otro helicóptero ha sido atacado? Respuesta. Pienso que ha pasado algo. Insiste el periodista. Pero lo que vio entonces y ha sabido luego, ¿cree que el helicóptero fue atacado o se estrelló accidentalmente? Respuesta. Lo único que pienso es que se ha creado una comisión de investigación formada por muy buenos profesionales que han cogido todo tipo de evidencias sobre el terreno. Ellos le darán la respuesta a esa pregunta. Es decir, quien sabe lo que ha pasado es el gobierno, no este militar que iba en el helicóptero que estaba al lado. El caso afgano es similar al de Haití, al de Bosnia o al de Kosovo, donde también tenemos tropas. El panorama, en mi opinión, es tan preocupante que hemos llegado a una situación en que los gobiernos mandan a sus ejércitos a misiones y destinos sin que la ciudadanía sepa qué acciones militares se llevan a cabo con su dinero y en su nombre. Hoy, sinceramente, pocos españoles sabrían enumerar en qué países hay presencia de tropas españolas, con qué función, al mando de quién y con qué objetivo y resultados. Y lo grave de esta situación es que, como habrán podido apreciar en estas informaciones de prensa que hemos citado, desde los medios no surge ningún comentario sobre el papel del ejército y asumen el silencio gubernamental. Y desde el derecho a la información de los ciudadanos, los medios deben exigir saber qué hacen los soldados en las operaciones humanitarias. Pero si observan, no existen reportajes rigurosos que sigan las funciones de esas tropas. En diciembre del 2005, los medios españoles empiezan a informar de que en abril del 2000, en que desde el 4 de abril del 2004 hasta el 21 de mayo, las tropas de nuestro país participaron en 40 acciones de combates. Debió pasar más de un año y un cambio de gobierno para que comenzase a saberse que el ejército español participó en un número importante de enfrentamientos durante su presencia en Irak. El ejército de un país es enviado a una guerra. Se dice que es una acción de paz humanitaria y ningún medio se encarga de informar, ni pedir acompañarles, ni denunciar que no se puede entrevistar con los que vuelven. Ese silencio les convierte en cómplices. Los medios en numerosas ocasiones promueven o permiten pronunciamientos que solo buscan el derrocamiento violento de un gobierno legítimo. Y alguna vez bastante cerca de nosotros. En marzo del 2005, el periodista de la COPE y columnista del diario El Mundo, Federico Jiménez Los Santos, respondió una pregunta en el foro de la web que lidera Libertad Digital. Que como ultimísimo recurso, en España se podría recurrir a los militares ante el actual panorama político español. He aquí la pregunta que le plantea y la respuesta literal. Pregunta. Tal y como está el programa político español, ¿estaría justificado un golpe de Estado como el del 36 para recobrar la cordura del Reino de España? Responde. ¿Quién iba a dar el golpe? ¿Y contra quién? La sociedad moderna hay que luchar en los medios de comunicación y en la calle, apelar al pueblo y si se pierde, resistirse con uñas y dientes. En última instancia, el levantamiento popular, por ultimísimo, los militares. Por eso no nos debe de extrañar que en la prensa de Miami se pida la invasión de Cuba bajo el elocuente título de ¿Por qué no Cuba? Que por un columnista, el 22 de octubre, el nuevo Herald, pide que Estados Unidos invada Cuba al igual que lo ha hecho Irak. Irak representó una amenaza para la estabilidad del Medio Oriente y para la seguridad de los Estados Unidos, dice el columnista. Pero este riesgo fue menos severo que la amenaza que Cuba representa para la estabilidad de América Latina y la seguridad de los Estados Unidos. El gobierno de Cuba debe de ser derrocado. Es una necesidad para la seguridad de Estados Unidos. Como se puede apreciar, en estos dos casos, son discursos que reivindican la violencia y la guerra sin que provoquen la indignación.
Otro tercer mecanismo de apoyo a la violencia más o menos normalizado y más o menos legitimado y habitual en nuestros medios de comunicación es la búsqueda de emociones que generan inseguridad y despiertan en el individuo la necesidad de sentirse protegido mediante métodos y cuerpos que operan con la violencia. En nuestras sociedades hay que convencer a la ciudadanía de la idoneidad de que los recursos se destinen a policía y militares, en lugar de, por ejemplo, hospitales y escuelas, de que en un proyecto de Castilla es mejor tener un cuartel de la Guardia Civil funcionando las 24 horas antes que un ambulatorio, que es bueno para los ciudadanos que les paren para un control antiterrorista cuando vayan con su coche, que deben facilitar los datos a la policía cuando se bajan al hotel, que se sienta seguro y feliz viendo numerosos guardias de seguridad en la estación de trenes o en un supermercado, aunque luego vea que no hay personal para las ventanillas o para las cajas de cobro. Que hay dos personas de seguridad en la estación de Renfe, pero luego no hay nadie para ayudar a una anciana a que pueda subir al tren. Es verdad que en democracia la única violencia legítima es la del Estado y que es este el que posee el monopolio legal de la violencia. Ese es un elemento del que no vamos a discutir ahora, pero sí es bueno analizar cómo los medios recurren a estrategias de comunicación para incrementar esa necesidad de cuerpos de seguridad. De ese modo, se desplaza de la psicología de los individuos otras necesidades o deficiencias no resueltas, se aceptan limitaciones de la libertad en aras de la seguridad y se convierte el individuo en más conformista en la medida en que adopta la psicología de animal amenazado. Un ejemplo de eso, sin duda, es Estados Unidos y su guerra contra el terrorismo. Michael Moore ha denunciado de forma irónica lo siguiente. Dicen que es una guerra contra el terrorismo. ¿Cómo se puede declarar una guerra contra un sustantivo? La guerra se declara contra países, religiones y pueblos, no contra sustantivos o problemas. Y siempre que el gobierno lo ha intentado, ¿os acordáis de la guerra contra las drogas o la guerra contra la pobreza? Ha fracasado. Es evidente que, como señala Moore, cuando se dice guerra contra la pobreza, se quiere decir aplicar una política destinada a acabar con la pobreza. Como si se dijera guerra contra la sequía antes de emprender una política de construcciones de embalses. Es una forma publicitaria de hablar. El problema es que cuando Bush dice guerra contra el terrorismo, es guerra de verdad. Moore recuerda que en el año 2000 las probabilidades de que un estadounidense muriese en un atentado terrorista en Estados Unidos eran exactamente cero. En 2002 esas probabilidades fueron de nuevo cero. Incluso en el trágico año 2001 la posibilidad de que un estadounidense cayese víctima de un atentado terrorista en ese país fue de 1 entre 100.000. En 2001, ese año, fallecieron más norteamericanos a causa de la gripe o de la neumonía, 1 de cada 4.500, de suicidio, 1 de cada 9.200, de homicidio, 1 de cada 14.000, o accidente de coche, 1 de cada 6.500. Sin embargo, nadie se sentía aterrorizado cada vez que se ponía delante de su peligroso coche para ir a comprar un donut que podía provocar enfermedades cardíacas. El índice de suicidios implica que tú supone mayor peligro para ti mismo que cualquier terrorista. Recuérdame que el objetivo de la psicosis terrorista es meter el miedo en el cuerpo para que aplaudamos todas esas medidas contra nuestras libertades y derechos. Medidas que buscan legitimar y convertir en imprescindibles la fuerza del orden, las iniciativas militares y la violencia institucional a costa de la pérdida de derechos y libertades. Esta psicosis requiere constantemente mantener el mayor nivel de actualidad con informaciones que nadie puede contrastar ni confirmar. El gobierno norteamericano en febrero de 2005 informó que había interceptado una comunicación entre Bin Laden y Al-Zarqawi, en que el primero le decía al segundo que había que provocar un atentado en territorio norteamericano. Todos los medios lo reprodujeron sin más contraste de la noticia ni existencia de otras fuentes. Los vídeos de Bin Laden se emiten alegremente con unos párrafos amenazantes y dementes, pero en cambio no las declaraciones de la resistencia iraquí explicando sus reivindicaciones. En Estados Unidos, en el 2003, anunciaron que los aeromodelos, avioncitos de ocio, podían llevar explosivos o gas salido. En octubre de 2002, el FBI informaba que había personas merodeando por las vías de los trenes para hacerlos descargar. También esta agencia alarmaba con que se podían ocultar explosivos indetectables en los zapatos. Más tarde, de nuevo el FBI alertaba que Al-Qaeda planeaba provocar incendios forestales en el oeste de Estados Unidos, y no digamos ya la psicosis de los polvos de Atlas. Existe gente que vive en provincias en España que no quiere ir a Madrid por el peligro de sufrir un atentado. Y conozco un amigo que no entra en el Corte Inglés porque está esperando una explosión inminente de ETA. Esta psicosis la generan los propios medios y es la que provoca que, como decía antes, sea para nosotros una tranquilidad ver un cuartel militar en lugar de un ambulatorio o un colegio. A
pesar de que es más fácil, que necesitemos una consulta médica o un aula para nuestro hijo en lugar de un soldado con un fusil de asalto. Logran así que seamos comprensivos con una legislación que nos intercepta el correo electrónico a la búsqueda de un terrorista o que nos parezca oportuno que un policía nos pida la documentación un sábado por la noche en lugar de estar regulando el tráfico. No nos volvamos locos, no nos va a asesinar un terrorista. Estamos perdiendo el sentido de la perspectiva y lo están utilizando contra nosotros, y no los terroristas, sino los gobernantes que quieren aterrorizarnos. En Europa pasa algo parecido. Quiero recordar que en el Reino Unido se aprobó en diciembre del 2001 una nueva ley de terroristas que permitía practicar detenciones sobre la base de pruebas secretas, que en Alemania existen numerosas medidas de fortalecimiento de la policía, de ampliación de los servicios de información, de endurecimiento de las condiciones de entrada en el país, que en Italia se inician proyectos de ley que permiten a la policía escuchar sin registro domiciliario sin control judicial, que en Grecia la detención preventiva puede prolongarse nada menos que durante año y medio en un magma de irregularidades policiales ilegales, como pudimos conocer con la detención de 6 activistas antiglobalización detenidos en Salónica en junio del 2003, y que en España se han ilegalizado fuerzas políticas y criminalizado a muchos colectivos sociales. Todo esto se ha hecho con relativamente poca oposición social, porque previamente se ha hecho un buen trabajo de justificación del incremento del monopolio de la violencia que tiene el Estado. Vuelvo a insistir, en nuestro sistema se puede conseguir desde el poder hacer casi todo, pero siempre se necesita preparar la sumisión de la ciudadanía mediante la complicidad de los medios de comunicación. Existe el dicho de que en democracia cada pueblo tiene los gobernantes y las políticas que se merece. Yo creo que cada pueblo lo que tiene son los gobernantes y las políticas que los medios han logrado convencerles que merece. Y sigo con algunos ejemplos. Venga, voy a muy rápido. Algunos ejemplos simpáticos y rápidos. En la campaña de publicidad empresa del Ministerio de Defensa Español en el 2004, el eslogan es la enumeración de todos estos verbos: ayudar, colaborar, proteger, recuperar, celebrar. Uno piensa más en una ONG, la Teresa de Calcuta, que en un F-16 lanzando bombas en Yugoslavia, que era lo que estaban haciendo 2 años antes. En julio del 2003, la Guardia Civil y la Policía Nacional organizan un simulacro de asalto al ayuntamiento de un pueblo de Palencia, Carrión de los Condes, que se suponía que estaba secuestrado por un comando terrorista que amenazaba con un ataque de gas salido. Los vecinos fuera del ayuntamiento estaban encantados y aplaudían después del simulacro, que era sin un éxito. Solo faltaba que no hubiera sido un éxito. Yo creo que nadie puede pensar con racionalidad que existía una posibilidad fundamentada de que en un pueblo de Palencia y su fuerza de seguridad estuviesen bajo la amenaza de un atentado con gas salido y fuera de alrededor de gas. También es necesario reaccionar mediáticamente con diligencia cuando algunas veces existen informaciones que deterioran la imagen de estas formas. Cuando en agosto del pasado año era objeto informativo, como usted recordará, la muerte de un agricultor a manos de la Guardia Civil en el cuartel de Roquetas, en Almería, un medio de comunicación dijo: se tiene que investigar sin que afecte a la imagen de la Guardia Civil. Es como decir que se debe investigar a la alcaldesa de Marbella, pero sin que afecte a la imagen de la alcaldesa de Marbella. O que se tiene que investigar los crímenes de Jack el Destripador, pero sin que afecte a la imagen de Jack el Destripador. Bueno, y así varios ejemplos, y muy rapidito porque me dice que estoy mal de tiempo. También se promueve la violencia mediante los sesgos informativos. Y la tendencia a explotar el espectáculo y el sensacionalismo. Por ejemplo, una manifestación, los sesgos informativos, yo diría que una manifestación en Cuba, el 1 de mayo, a la que asisten 1.300.000 cubanos, no es noticia. Pero un atentado con un muerto sí lo sería. Desde el punto de vista de la obligación de los medios de responder al derecho a la información y a la libertad de expresión, ese silenciamiento supone negar el derecho a los ciudadanos del mundo a conocer esa noticia, y también negar la expresión de la voluntad de 1.300.000 personas que, manifestándose, estaban ejerciendo un derecho a expresarse que se ha visto neutralizado por el silencio de los medios. Si en lugar de optar por esa manifestación pacífica se tratase de una acción violenta, en Cuba o en cualquier lugar, hubiera tenido mucha más cobertura. Sucede también en Euskadi. Una manifestación independentista promovida por Batasuna, de 50.000 personas, es silenciada con el objetivo de desautorizar a quien se supone no condena la violencia. Y si ETA pone una bomba, se le da toda la cobertura. Es decir, se premia informativamente el espectáculo de la violencia y se silencia el de la manifestación pacífica cuando le interesa. Eso promueve la violencia. Quiero leerles
lo ha dicho Lunda Terror, siempre que en cualquier lugar del mundo gobiernos y medios de comunicación derrochan su tiempo, sus cuidados, su dinero, sus servicios de inteligencia y su espacio para tratar en serio temas tan complejos como la guerra y el terrorismo, el mensaje que acaban transmitiendo es preocupantemente peligroso. Si se quiere airear un agravio público y conseguir que sea remediado, la violencia más efectiva que la resistencia pasiva. Quiero leerles unas palabras de su comandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dirigidas a los periodistas nacionales e internacionales el 23 de febrero del 94. ¿Por qué es necesario matar y morir para ustedes? Y que a través de ustedes todo el mundo, escucha a Ramona, que está aquí, decir cosas tan terribles como que las mujeres indígenas quieren vivir, quieren estudiar, quieren hospitales, quieren medicinas, quieren escuelas, quieren alimento, quieren respeto, quieren justicia, quieren dignidad. ¿Por qué es necesario matar o morir? Continúa Marcos. Para que pueda venir Ramona y puedan ustedes poner atención a lo que ella dice. ¿Por qué es necesario que Laura, Ana María, Irma, Elisa, Silvia y tantas mujeres indígenas hayan tenido que agarrar un arma, hacerse soldados, en lugar de hacerse doctoras, licenciadas, ingenieros, maestras? ¿Quieren seguir? Me siento con una falta de tiempo. Con dos elementos para debate de vídeos fundamentales, y ya hablamos todos, porque además este tema creo que lo van a generar. Uno sería lo que yo llamaría el control de los medios de comunicación y los límites de la libertad de expresión. El poco ratito que he estado en la anterior mesa redonda, he visto que se hablaba de eso. Tradicionalmente, la libertad de expresión fue un arma de lucha contra la opresión de los gobernantes. Si bien desde el poder también recurrían a la propaganda como forma de dominación, yo creo que un ejemplo claro es la Iglesia, los medios no gubernamentales solían asociarse a las luchas contra los abusos del poder y la imparcialidad informativa. La situación yo creo que ha cambiado en varios aspectos. En primer lugar, el desarrollo desorbitado de las tecnologías de la comunicación. Y el segundo, que los dominantes de esas tecnologías y esos poderes se presentan como no gubernamentales. Por lo que de algún modo están heredando esa aureola de objetivos imparciales y luchadores contra los despotismos que tuvieron en otras épocas los medios y los periodistas. De hecho, se sigue utilizando el término independientes para los medios privados. Denominación absolutamente capciosa, porque si un medio público es considerado dependiente de un Estado o de un gobierno en la medida en que es su propietario, un medio privado será igual de dependiente de los dueños y accionistas de la empresa propietaria. La diferencia, aunque resulte obvio, es que en democracia se pueden tener medios públicos, es decir, que sean de los Estados, pero que no estén bajo el control absoluto de los gobiernos. Y que incluso, sufriendo el control de los gobiernos, esos gobiernos se pueden sustituir por la voluntad popular, mientras que los propietarios de los privados nunca se pueden cambiar por vía democrática. Y volviendo al desarrollo tecnológico, hace mucho que el arma comunicacional no es la mera palabra, es la imagen, la tecnología de la comunicación, son el reparto de las licencias de emisión radioeléctrica, son las estructuras de distribución de la prensa, son los mecanismos sutiles y refinados de tergiversación y engaño. Es decir, su poder es enorme. Lo hemos podido ver en los ejemplos que hemos analizado antes. Por tanto, y en estas claras condiciones de superioridad, ahora son las poderosas empresas las que reivindican la libertad de expresión, que no es otra cosa que la impunidad para seguir disfrutando ellos del monopolio de la información, la manipulación y el engaño. Debemos despertar, en mi opinión, de ese sueño progresista de otros años, de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Eso es lo que se decía en los años 60, cuando se sabía que si la hacía alguien iba a ser fraga. Pero ahora no. Ahora las leyes las deben hacer los pueblos para defenderse de los poderosos, que ganan con el vacío legal, que no es otra cosa que la impunidad. Por eso, en Venezuela, por ejemplo, los grandes medios están indignados con la ley de responsabilidad social de los medios de comunicación, que lo que exige es la velocidad de los contenidos y que si una televisión emite una manifestación, está obligada a decir sobre impreso en pantalla de cuándo son esas imágenes, porque antes se informaba de una manifestación de 100 personas con imágenes de miles procedentes de 3 meses antes. Y en España, cuando se debatía el Estatuto del Periodista, las empresas de comunicación se indignaban, declarando que estaban en contra, argumentando que en una sociedad democrática los periodistas deben quedar fuera de la regulación política. Porque en la ley se planteaba la creación de un consejo de información en la que estuvieran representados sindicatos y periodistas. Lo que proponían los grandes medios es que quedasen fuera del imperio de la ley, solo bajo el imperio de las empresas. Por eso, yo no tengo miedo a reivindicar desde esta tribuna pública y libre la propiedad pública y colectiva de los medios de comunicación y el control democrático del acceso a los medios. Hoy tiene más poder un columnista de prensa que un diputado nacional. El primero lo ha elegido un gerente empresarial y el segundo cientos de miles de ciudadanos. Eso es una violación de la democracia.
El líder de una organización política a la que votan 1 millón de ciudadanos tiene que mendigar un espacio en un periódico para que se le oiga. Es humillante leer en la prensa nacional un escrito de un ministro como carta al director. No nos engañemos y que no nos engañen. La amenaza hoy no es el control de la comunicación por un gobierno, es el control por un oligopolio de empresas. Es más, cuando existe un control gubernamental de la información en un país occidental es porque ese gobierno ha llegado a un entente con un pequeño grupo de empresas. Por lo que es en ese eslabón de la cadena de control ideológico donde existe la violación de la democracia. Veamos el caso de Berlusconi en Italia. En la medida en que era presidente y un magnate de la televisión, controlaba el 85% de las emisiones televisivas del país. ¿Por qué eran medios independientes, utilizando la terminología habitual, los de su propiedad como Canal 5 y no los del Estado como la RAE? Como no podía ser de otra forma, en la pasada campaña electoral se ha demostrado un apoyo más incondicional de los de su propiedad que los públicos. También se ha demostrado más independiente de los públicos, puesto que han podido escaparse de su control tras un cambio de gobierno por voluntad popular. Cuando di a ver esta intervención a un par de amigos, los dos me pidieron que fuera valiente y propusiese alguna alternativa en mi crítica al modelo de comunicación dominante. En esa línea quiero retomar, aparte de algunas ideas que se sugirieron anteriormente, los observatorios de medios, los consejos reguladores, los comités de audiencias, quiero retomar un debate que inició el filósofo Carlos Hernández Liria en un libro colectivo que editamos tras el golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002. Él parte de la idea, como yo, de que libertad de expresión y prensa privada es incompatible. Y planteó una propuesta muy audaz, pero que vale la pena que se discuta, y este puede ser un buen lugar. La propuesta de Hernández Liria para Venezuela era que el gobierno nacionalizara los medios e indemnizara a sus propietarios. Después se convocaban oposiciones entre, por ejemplo, los licenciados en periodismo del país, garantizando unos tribunales imparciales, elegidos titulares y catedráticos de periodismo. Estos, por algún mecanismo, como los ya existentes en la administración, seleccionan a los jefes de redacción y sección mediante un claustro de periodistas elegidos democráticamente con representación de los lectores y televidentes. No se trata tanto de que pensemos si esa es una forma estrictamente idónea, sino de abrir esa discusión. Evidentemente, esto es un sistema que tiene muchas complicaciones, dificultades, deficiencias que garanticen su imparcialidad y democracia. Pero mi pregunta es, ¿acaso lo que hay ahora con el control privado de los medios de comunicación es más democrático, más plural o más imparcial que estos mecanismos que estoy planteando relativamente deficientes? En nuestras sociedades existe un mecanismo público para elegir determinadas responsabilidades profesionales que se considera que tienen que estar sometidos al control de la comunidad. No es el mercado el que elige a los jueces, sino que es un método probablemente deficiente, pero de control público. Tampoco es el mercado el que elige al catedrático de universidad o de instituto. Se buscan con criterios profesionales y técnicos para hacerlo. También la administración, quien selecciona por su trascendencia al inspector sanitario, que firma el informe para el pago de una invalidez, o el de trabajo, que dice si se cumple la legalidad de una empresa, o el inspector fiscal, que decide si una persona o empresa está cumpliendo con la hacienda. ¿Por qué luego el medio de comunicación, que tiene la capacidad de proyectar en toda la ciudadanía la labor de esas personas, su apoyo, su crítica o simplemente la verdad de lo que está sucediendo, no está bajo control colectivo? Los jueces tienen un elemento, otro ejemplo, es que los jueces tienen un elemento decisivo para decidir si un procesado o un convicto está en prisión o no, y es la alarma social. Este concepto que se aplica quizás como el criterio del juez y que puede conseguir que exista o no solo medios de comunicación, luego también tiene ahí un poder que no le corresponde. Quizás sea bueno estudiar la propuesta de Hernández Liria, que no es otra cosa que la de que los medios sean públicos y al frente de ellos se pongan a personas elegidas con los criterios de profesionalidad, capacitación y consenso que se hace para elegir jueces, catedráticos, médicos o maestros. ¿Ya terminó? Y como último elemento de debate, voy a hablar de la violencia lícita y la violencia ilícita. Por último, yo creo que no podemos prohibir un elemento fundamental en la discusión. Es el debate sobre la violencia lícita o ilícita, ligado a los recursos informáticos para justificarla o delegitimarla. Y es aquí donde quiero recoger parte de la idea de Alfonso Sastre, que luego, leyéndolo, descubrí que las presentó en estas mismas jornadas, en este mismo lugar, en el año 2003. En aquel discurso, Sastre desgranaba lo que él denominó los 7 tópicos del buen intelectual en el día de hoy. Me voy a detener en el más controvertido, pero sé que tiene más relación con la violencia que aquí habla. Es el tópico de que el buen intelectual está en contra de toda violencia, venga de donde venga. Y es que yo creo que va muy ligado a la comunicación, porque la complicidad de la comunicación con la violencia será lícita en la medida en que esa violencia lo pueda ser. Lógicamente, muchos asumirán el tópico que indica Alfonso Sastre y se preguntarán qué violencia era lícita.
También previamente tendremos que analizar qué es violencia. Luego de nuevo a una cita del subcomandante Marcos. Puede que la muerte de niños por falta de atención médica y condiciones nos provoque horror, quizás solo lástima. En cambio, el horror es que esos indígenas se levanten en armas. Parece que hay que condenar todas las violencias menos las que el sistema ejerce sobre esa gente. Mientras no decíamos nada, la violencia no existía. Los indígenas la padecían, morían. A la hora en que deciden contestar a esa violencia y decir basta, los intelectuales dicen no, esa violencia no. La que yo represento, la violencia oculta sí, no la violencia bárbara. La violencia que hemos detallado anteriormente en los medios de comunicación es, utilizando la terminología de Marcos, la violencia oculta, la institucional, la no violencia. No aparece la sangre, solo fuegos artificiales de misiles, no aparecen fusiles y cañones lacrimógenos, son soldados que protegen emisiones de paz. Hoy no escuchamos hablar de violencia en países como Nicaragua, Brasil o Guatemala, y pocas personas saben que están muriendo por muerte violenta más personas que cuando había guerra y dictaduras en esos países. De mismo modo que solo se nos hablaba de limpieza étnica en el Yugoslavia de Milo Civic y no en la India, y solo se hablaba de masacres de Saddam Hussein y no de los 3.000 militantes de la izquierda en Colombia a manos de paramilitares ligados al ejército. El 4 de abril del 67, un año antes de ser asesinado, Martin Luther King habló en la iglesia de Riverside del barrio de Harlem, en Nueva York. Aquella noche dijo: nunca volveré a alzar la voz en contra de la violencia de los oprimidos que viven en guetos sin denunciar primero, con toda claridad, a la institución que es responsable de la mayor parte de la violencia que padece hoy el mundo, mi propio gobierno. Y vuelvo a Alfonso Sánchez. Quien denuncia que se considere igual al disparo de un sicario colombiano contra un sindicalista que la ráfaga de metralleta del Che Guevara contra unos militares de la dictadura de Batista. Y pregunto yo, ¿acaso es igual la violencia de la tortura de las prisiones de Pinochet que la violencia de los partisanos franceses o italianos contra los nazis ocupantes o los guerrilleros españoles que luchaban contra Franco? Hay una escena de la película La gran evasión que es muy elocuente. Uno de los huidos del campo de concentración alemán llega a una terraza del suelo francés ocupado. Se sienta a una mesa al lado de un grupo de oficiales nazis. El camarero francés le avisa de que tiene una llamada telefónica. Se desplaza a la barra y entonces le indica que se agache y se parapete detrás. En ese momento llega un vehículo conducido por miembro de la resistencia francesa y ametralla a los oficiales nazis sentados en la terraza. A todos nos parece una buena acción. Ametrallar a cuatro tipos que están sentados en la terraza. Y todo esto tiene mucho que ver con la comunicación, porque en el mundo actual las guerras se inician o no, y se ganan o se pierden, en la medida en que tienen a la opinión pública a su favor o en su contra. Y esa opinión pública se modula mediante técnicas de comunicación y de difusión. Los países se invaden cuando se ha logrado preparar a la opinión pública para ello, y los movimientos insurgentes se mantienen vivos mientras tienen apoyo popular en la región y en el resto del mundo. Por eso es muy importante que nos replantemos muchos prejuicios que nos llegan ya elaborados y que tengamos nuestros propios criterios. Que reivindiquemos la violencia tal y como señalaba Marcos. Las personas que pasan hambre y frío y mueren por enfermedades curables están sufriendo violencia. Violencia por parte de los grupos dominantes o de administradores públicos que no están atendiendo sus derechos. Los grupos sociales que no disponen de vías pacíficas para reclamar sus derechos o han visto invadidos sus países están legitimados para recurrir a vías violentas para reclamar y exigir su dignidad. De mismo modo, las políticas y acciones comunicativas que trabajen en la defensa de esos derechos y reivindiquen y justifiquen estas vías son legítimas. Y la estrategia de comunicación que, aunque bajo un discurso de paz favorezca la imposición de la violencia, del hambre, la injusticia y la desigualdad, están cometiendo un delito criminal, aunque los primeros parezcan que defienden la violencia y los segundos la concordia. Nada más alejado de la realidad. Por ello, debemos desechar todas las interpretaciones que desde sectores poderosos quieren hacernos de los términos terrorismo, violencia, fuerza de espacio. Las cosas no suelen ser como nos las presentan. El poder tiene una capacidad bárbara de distorsionar la realidad para sus intereses. Y por eso hacen campañas internacionales contra las minas personales que usan la guerrilla porque son baratas. Y aplauden que en mi provincia, Albacete, se quedaran muchos puestos de trabajo fabricando helicópteros artillados de guerra tigre. Estamos en la era de la comunicación y los métodos se han desarrollado a velocidad mucho mayor que nuestra capacidad para defendernos de ella. Y he dicho bien, defendernos. Nunca olvidaré con suficiente fuerza que la primera reacción que debe generar el hecho comunicativo de masas en el individuo moderno es la desconfianza. Es el mismo método al que se ve obligado a recurrir el buen salvaje frente al individuo procedente de la pérfida civilización, si no quiere estar perdido. Hoy los medios son la pérfida civilización y los hombres y mujeres el buen salvaje armado con una lanza de madera con la que enfrentar al fusil de asalto de las técnicas comunicativas. Si eso es grave cuando se aborda la publicidad para el consumo por la industria del armamento, mucho más lo es cuando se utiliza para maniobrar con la mente es un asunto tan grave como la violencia o los valores asociados. Gracias.
Bueno, queda abierto coloquio, vuelvo a